En la primera actividad de hoy vamos a tratar de memorizar una serie de palabras en plural y en singular. En nuestro vídeo anterior también memorizamos palabras, pero hoy lo vamos a hacer de una manera diferente. Y es que vamos a tratar de memorizarlas, pero no leyéndolas despacio o escuchándolas despacio, sino que las voy a decir rápido, varias veces, y tenemos que ver con cuántas nos quedamos, ¿de acuerdo? Venga, ¿estáis listos? León, casa, pomelos, libro, pera, zapatos, ascensor, esterilla. Seguro que os habéis quedado con una o dos a lo sumo, que sí. A mí me hubiera pasado lo mismo, no os preocupéis. Venga, os la repito otra vez. León, casa, pomelos, libros, pera, zapatos, ascensor, esterilla. Si esto os ayuda a memorizar, podéis utilizar imágenes mentales de lo que estáis escuchando. Recordad que tenéis que memorizarlas distinguiendo las que son en singular y las que son en plural. Venga, las voy a repetir una vez más. León, casa, pomelos, libros, pera, zapatos, ascensor, esterilla. En nuestra segunda actividad, voy a enseñaros unas imágenes y debéis mirarlas con detenimiento. Fijaos bien en los detalles o en aquello que os parezca significativo y en lo que no tanto, porque luego os voy a dar un listado de cosas que puede haber en la foto, pero alguna no está. Y tenéis que decirme cuál es la que no estaba en la foto, pero que sí que está en la lista. ¿De acuerdo? Venga. Esta es la primera imagen. Fijaos en ella con detalle. En los diferentes objetos que aparecen, el orden.
A continuación, os voy a pasar una lista de lo que hay en esta foto, salvo un elemento que no está en la foto, pero sí en la lista. Debéis decirme cuál es este elemento. ¿Habéis dado con él? Venga, vamos a por la segunda foto. Fijaos también en los diferentes elementos que aparecen en esta foto. A continuación, os voy a poner la lista en la que debéis decirme qué elemento no estaba en la foto, pero que sí que está en la lista. Venga, la tercera foto. Fijaos en ella con detalle. Thank you.
Y a continuación, aquí tenéis la lista de los elementos de la foto. Aquí tenéis la última foto, ¿de acuerdo? Y a continuación os muestro la última lista del vídeo de hoy. En esta tercera actividad vamos a trabajar la observación. Veréis que son cuadros en los que aparecen un montón de números y os pediré que me confirméis si uno de ellos está en la cantidad que os digo. ¿De acuerdo? Venga, vamos a por el primero. Aquí debéis confirmar antes de que se acabe el tiempo si aparece 15 veces el número 1 o no. Thank you.
En esta segunda imagen tendréis que comprobar si aparece 15 veces el número 8. En esta tercera imagen hay que comprobar si aparece 15 veces el número 3. Como ya sabéis, la solución de si están o no la tenéis en el final del vídeo, ¿de acuerdo? Bien, en esta actividad debéis tratar de definir los términos que os he puesto. Intentad dar todos los detalles que conozcáis, intentad explicar con la mayor exactitud posible por lo que se os pregunta, aportando la información que creáis que es correcta sobre lo que os he puesto, ¿de acuerdo? Las preguntas son: ¿qué es un mosaico? ¿Qué es una... hay una errata, que es una contingencia, que es una elocuencia y que es una chacota. Si no conocéis estos términos, ya sabéis que al final del vídeo podéis ver la definición.
Bien, pues vamos a tratar de volver a las palabras del principio del vídeo. ¿Recordáis las palabras que dijimos al principio del vídeo? ¿Os acordáis de todas? ¿De la primera, de la última, solo de alguna? Venga, vamos a intentar hacer memoria, a ver de cuántas nos acordamos. Bien, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya sido ameno, que lo hayáis disfrutado y me despido hasta el próximo vídeo. ¡Chao!